pesar de que no habla, se pueden demostrar las emociones de otra forma. Claro. O sea, con el grito, con cuando está feliz, cuando le gusta algo, cuando no le gusta algo, cuando no quiere comer, ese tipo de cosas. Ya uno se va acomodando a eso. La estrategia de nosotros es que ella tener la confianza, que ella ya desde pequeña nos tenga confianza de poder contarnos todo lo que le sucede. Lo que hizo, lo que no hizo, lo que le pasó, lo que le podría haber pasado si hacía algo. Pero siempre con la confianza y dialogar con ella, antes que retarla o quizás darle un palmazo, como muchos padres lo hacen o cuidadores, con ella dialogar, conversar, saber lo que ella también siente y piensa de la situación. Sabe decir que sí, sabe decir que no, eso es algo que nosotros, tanto yo como la mamá, le enseñamos en conjunto, que ella tiene que saber cuándo es no y tiene que saber también cuándo es sí para ella. Y uno respetarle aquello. El 90% de lo que ella sabe, yo creo que es a través del tema del juego, o no sé si de los juegos mismos, pero como del tema de desarrollarse en torno a un aprendizaje como pauteado. Se aprendió los números a través de un juego, armando un trencito. Con un trencito que tenía fue contando los números. Se aprendió los colores también con una canción, porque le encanta el perro Chocolo. Se aprendió los números jugando con la canción del perro Chocolo, los colores, disculpe. Se los aprendió así también. Tratamos de que sacar lo mejor de ella a través de los juguetes que le regalamos. Ella de muy chiquitita, por ejemplo, le gustaron mucho los cubos. Y hacía torres y cosas así, entonces... ahí cachamos y empezamos a aprovechar de comprarle como cosas de cubos y cosas, entonces, pero es algo que a ella le nació, no sé si a todos los niños le pasa lo mismo. Principalmente no llegar a la agresión física con los niños, o sea, de la edad que sea, pero yo creo que ni a uno como adulto le gustaría que lo agredieran físicamente. Sí, yo creo que eso, y el hecho de no sentirse querido igual. Quizás hablándole suavemente y así bien calmado, yo creo que eso lo tomaría bien. Ahora, obviamente que a los gritos y eso no, yo creo que eso no le gustaría a ella, obviamente. No lo tomaría de buena forma tampoco. La comunicación, tener una comunicación que sea transparente, que sea una comunicación transparente, que sea una comunicación que no vaya con un sentido como totalitario hacia el infante, sino que sea un diálogo transparente y cálido. Yo creo que lo más importante para los niños es ser cariñoso, ¿no? Es el amor, entregar amor.